Hola muchachos, so, este es el PQA por los emociones. Remember, escribe en frases completas en español. Alright, so when you answer the question, it's gonna either be estoy con tu emoción o está con la emoción. Okay, remember that estoy being your I am or está he or she is. So depending on your question, make sure you put in the right verbo and then your emoción. This is your practica for that big conversación grande that you're going to have at the end in next, el siguiente viernes. So make sure you're paying attention to that and preparing for that. Okay? So, frases completas. Make sure you look at how your respuesta should be. Número uno. ¿Tu mamá o tu papá está triste cuando sacas una A? ¿Tu mamá o tu papá está triste cuando sacas una A? Número 2. ¿Cómo estás en un funeral? ¿Cómo estás en un funeral? Número 3. ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás con tu familia? Número 4. ¿Tu mamá o tu papá está enojada o enojado cuando sacas una F? ¿Tu mamá o tu papá está enojada o enojado cuando sacas una F? Número 5. ¿Cómo estás cuando sacas una F? ¿Cómo estás cuando sacas una F? Número 6. ¿Cómo estás cuando sacas una A? ¿Cómo estás cuando sacas una A? Número 7. ¿Estás cansado los sábados y los domingos? ¿Estás cansado los sábados y los domingos? Número 8. ¿Estás cansado los lunes? ¿Estás cansado los lunes? Número 9. ¿Cómo estás los viernes? ¿Cómo estás los viernes? Número 10. ¿Cómo estás los lunes? ¿Cómo estás los lunes? Número 11. ¿Cómo estás en la escuela? ¿Cómo estás en la escuela? Número 12. ¿Estás aburrido en la clase de español? ¿Estás aburrido en la clase de español? Número 13. ¿Cómo estás en tu clase favorita? ¿Cómo estás en tu clase favorita? Número 14. ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo estás en tu casa? Número 15. ¿Cómo estás cuando tienes mucha tarea? ¿Cómo estás cuando tienes mucha tarea? Número 16. ¿Estás feliz en Joliet West? ¿Estás feliz en Joliet West? Número 17. ¿Cómo estás en el examen? ¿Cómo estás en el examen? Número 18. ¿Cómo estás en la cafetería? ¿Cómo estás en la cafetería?
Número 19. ¿Cómo estás con tus amigos? ¿Cómo estás con tus amigos? Número 20. ¿Estás nervioso con tus amigos? ¿Estás nervioso con tus amigos? ¿Cómo estás cuando hablas con tu decano? ¿Cómo estás cuando hablas con tu decano? Número 22. ¿Estás emocionado con tus amigos? ¿Estás emocionado con tus amigos? Número 23. ¿Estás enfermo mucho? ¿Estás enfermo mucho? Número 24. ¿Estás enfermo durante diciembre y enero? ¿Estás enfermo durante diciembre y enero? Número 25. ¿Cómo estás en la mañana? ¿Cómo estás en la mañana? Número 26. ¿Cómo estás en la tarde? ¿Cómo estás en la tarde? Número 27. ¿Cómo estás en la noche? ¿Cómo estás en la noche? Número 28. ¿Cómo estás cuando juegas deportes? ¿Cómo estás cuando juegas deportes? Número 29. ¿Cómo estás en el autobús? ¿Cómo estás en el autobús? Número 30. ¿Cómo estás cuando llevas una camiseta rosa? ¿Cómo estás cuando llevas una camiseta rosa? Número 31. ¿Cómo estás cuando llevas una camiseta azul? ¿Cómo estás cuando llevas una camiseta azul? All right, al fin. Hasta luego.